Si de verdad piensa que Ninel Conde, ay Susana, que si Ninel Conde podría cantar en el Palacio de los Deportes y también de Bellas Artes. De Bellas Artes, ay Dios. Susana Zabaleta así aclaró su comentario luego de que se viralizara una respuesta de la cantante ante los cuestionamientos de la prensa sobre si Ninel Conde podría presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Pues porque es una estupidez pensar que Ninel Conde va a cantar en Bellas Artes. Entonces, era una burla hacia ella y yo le dije, no seas perra, no preguntes cosas así, ¿no? Yo creo que cada uno sabemos dónde está nuestro lugar y no está padre denigrar a otra gente, ¿no? No está. Y yo volteé y le dije, qué perra eres, porque él quería que yo le respondiera una cosa en contra de Ninel y yo creo que cada uno sabemos, ¿de qué chicle mascamos, no? Por otro lado, la también actriz se mostró emocionada ante el próximo estreno de la serie Marea Alta, la cual protagonizará su hijo Matías Groener. Porque imagínate que tu hijo va a estelarizar una serie a los 16 años. O sea, no estoy asustada, estoy cagada. Es que no es lo mismo que un fracaso tuyo, que dices, ojalá le guste a todo el mundo. Y si no le gusta, dices, bueno, ok, tengo este trabajo, pero es su primer trabajo y está tan ilusionado y tan, ¿no? Que es como cuando, no sé si alguien de aquí tiene hijos, seguro no, están demasiado chamacos y espero que no tengan, porque es una chinga. Como cuando alguien le rompe el corazón a tu hijo o a tu hija, que dices, lo voy y le parto la mano, y dices, no, tranquila. Entonces, así ando. Zabaleta compartió cómo es que está preparando al joven ante las críticas que pueda llegar a recibir por su primer protagónico. Yo creo que Matías ha tenido una vida dura, respecto a eso que dices, ¿no? Yo creo que a Matías lo ha fregado mucho la prensa y yo creo que se han metido con su vida privada, entonces él tiene como este escudo protector de él mismo, ¿no? Y mucha terapia que su mami ha pagado, porque ha sido duro, ha sido muy duro, su vida ha sido dura. Para un niño tan chiquito, yo creo que fue muy invasivo la prensa con él desde bebé. Entonces yo creo que se ha hecho como un caparazón, como la, ahora tiene una mascota que es como un erizo, ¿no? Que es que amo a los erizos, porque, hola, mi amor chiquito, ¿no? Entonces, es un poquito así, por algo se lo regalaron. Fíjate que no hay alguien que sepa más de sus hijos que una mamá. Claro. Pero yo no sabía que la prensa nos había manchado, o alguien de la prensa había manchado con Matías. O sea, yo a Matías lo recuerdo desde que Zabaleta, uh-huh. Porque si le dice Susi se enoja, uh-huh. desde que la señora Susana Zabaleta lo adopta. Entonces, pues fue creado en un ambiente de amor, de protección, sí. de Groener, que la cuata todo dar, de Susana Zabaleta y demás. Pero yo no sé, a lo mejor alguien de la prensa traspasó esa línea y se manchó con él, y eso sí es imperdonable. No está padre, ajá. A lo que se refiere ella es que antes de que ella diera a conocer que Matías era adoptado, alguien de la prensa dio a conocer okay. que Matías era adoptado. Entonces, por eso dice okay. que se metieron en algo muy privado, en una decisión muy personal, en la cual le correspondía eso a ella mucho hacerlo porque, muchísimo. Ajá, porque ella tan pensaba darlo a conocer que le dedicó parte de un disco a esa búsqueda, lo pone por escrito ese proceso, la gratitud de haber encontrado, porque dice, lo encontré a Matías, pero en efecto, alguien de la prensa se le adelantó. Hola. Y no de manera grata. Yo les quiero decir algo. El personaje de Susana Zabaleta, fuerte, ajá. Y demás, sexoso, está bien padre. La realidad es otra. Muy diferente. Ella es una mujer sensible, cariñosa, amorosa, hasta cursi. Yo en alguna ocasión, cuando la Zabaletita era chiquita y mis hijos eran chiquitos, nos encontramos en Dargo las princesas ahí en Disney y la Zabaleta estaba adelante de mí, entonces cantaba la Cenicienta. Chachi como mula, patas de mula. O sea, y la Zabaleta cantándole a su hija y demás, y la trataba con un cariño y con un amor.
Y en ese momento dije, qué buen personaje tiene Susana. Sí. Y además es sexosa. Sí, pero digo, ya en vida personal. No sé, sí, si en la vida real. En vida personal, yo he convivido con ella en algunos momentos y sí es mucho, como tú dices, mucho más relajada, más centrada, no tan sexosa, no tan irreverente, de repente, como diciendo esto de Ninel Conde, que salió también en defensa. O sea, cuando pudo habérsele, la intención era que atacara a Ninel Conde. Mira qué buen gesto de Susana, que ya ves que ella colmillazo. También, cuando en el personaje da sin reparo, ella dice, creo que todos sabemos cuáles son las limitantes y Ninel no me imagina. ¿No? Que en algún momento diga, voy a cantar en Bellas Artes. Porque Ninel misma ha dicho, pues yo canto y canto a donde pueda y está bien.